Consejero de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales del Gobierno de Navarra. Escucharemos, en primer lugar, a cargo de la Asociación Cultural Banda Joven de Marquilla, la interpretación del himno de Navarra, Marcha para la Entrada del Rey. Hoy es un día importante para Marcilla y también tenemos que decir que para Navarra.
El edificio emblemático de nuestro pueblo, el patrimonio histórico de Navarra, después de estar muchos años cerrados y con más de 3 años de rehabilitación, hoy nos abre sus puertas. Ha sido una inversión importante, tenemos que hablar de cerca de 10 millones de pesetas, con un esfuerzo terrible. ¡Ay, euros, perdón, euros! Yo planteo con pesetas. 10 millones de euros, de los cuales el 90% ha pagado el gobierno de Navarra y el 10% ha pagado el ayuntamiento. Con esta rehabilitación, nuestro castillo, que pasa de ser un edificio viejo con muchos achaques y vamos a decir que está prácticamente estaba en las últimas, pasa a ser un edificio joven, con mucha vida, muy funcional y, por qué no decirlo, comienza una nueva historia. Durante muchos años los diferentes ayuntamientos hemos estado hablando con el gobierno de Navarra para darle una utilidad a este castillo para rehabilitarlo. Hemos hablado de que podía ser un hotel, que al final no pudo ser. Hemos hablado de que podía ser el museo de las mujeres de Europa, que tampoco pudo ser, y al final llegamos a un acuerdo para municipalizarlo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a meter en nuestro castillo el ayuntamiento, la escuela de música, la biblioteca, servicios sociales, todo lo que los servicios que da el ayuntamiento. Y también se puede decir que después de 500 años parece que la historia se vuelve a repetir, ¿no? Dentro de este castillo hubo un movimiento cultural más de 500 años, importante, cultural y político, en el cual se tomaron muchas decisiones que fueron importantes para Navarra, Castilla y Aragón y también Francia, y ahora, aunque sea en menor escala, entendemos posiblemente, entendemos también que va a haber un movimiento cultural importante. Y también las decisiones que tomemos dentro de este castillo, yo pienso que serán para que nuestro pueblo siga hacia adelante. En esta nueva historia que comenzamos, yo creo que el castillo va a tener un movimiento importante en nuestra vida económica. Va a ser, vamos a decir, un punto económico importante y para el cual estamos trabajando ya con el gobierno de Navarra, con cultura y con turismo, para poner estas nuevas rutas que se han creado ahora, que las hemos expuesto en Madrid en primeros de año y que Marcilla estaba dentro de ellas, pues con esto intentemos cada año y cada tiempo más o menos ir trayendo a las gentes. Hoy, como veis, Marcilla se viste de fiesta, se viste de medieval, se viste de fiesta en honor de nuestro castillo, se viste de fiesta en honor de su historia, se viste de fiesta en honor de sus gentes, de las gentes que hemos vivido y hemos nacido aquí durante más de 1400 años que tenemos de historia. Muchos de vosotros, voy a decir más veces yo también, por si acaso, porque ya también son, pensábamos que no lo íbamos a ver nunca rehabilitado. Yo, es un poco fuerte decirlo, pero la situación durante los años que hemos estado hablando, pues era para otras cosas. Al final, yo creo que lo hemos conseguido con un esfuerzo del gobierno de Navarra. Y sobre todo, vamos a decirlo, ya es que es el gobierno de todos los navarros, ¿no? Y ya para terminar, un amigo me dijo una vez que el castillo estaba muy bien hecho, que era muy bonito, pero para él lo más importante que era que lo íbamos a disfrutar la gente de Marcilla. Pues ahora solo lo que nos queda es disfrutarlo. Muchas gracias. La presidenta de la comunidad foral, señora doña Yolanda Martina. Muy buenos días, querido alcalde de Marcilla, presidente del Parlamento Foral, consejero de Cultura, de Relaciones Institucionales, expresidente del Gobierno de Navarra, delegada del Gobierno de España, parlamentarios, alcaldes que habéis acudido del resto de Navarra, exalcaldes, pueblo de Marcilla, amigos todos. La verdad es que yo creo que debo comenzar este discurso dando las gracias. Y en primer lugar, las gracias hay que darlas a todo el pueblo de Marcilla, a todos sus vecinos, porque de todo corazón el gobierno de Navarra y de todos los navarros lo que hoy valora es el tesón, la ilusión que se ha puesto en este pueblo por recuperar ese castillo que es un compromiso de nuestra historia y también patrimonio de toda la comunidad. Gracias de verdad por esa ilusión, por imaginación que habéis desarrollado no solo para conseguir rehabilitar este castillo, pensando durante muchos años, como nos decía el alcalde, diferentes proyectos para el uso que tenía que tener un castillo rehabilitado, sino la verdad es que la imaginación que hoy ha tenido el pueblo de Marcilla, yo creo que hay que ponerla de verdad de manifiesto
porque entrar a Marcilla y ver cómo todos los vecinos de esta localidad os habíais involucrado con este acto y estáis vestidos de la época de este castillo, pues yo creo que eso pocos pueblos lo pueden hacer, involucrarse tanto con sus raíces, con su historia, también lo pueden hacer, pero también como lo habéis hecho vosotros hoy, me parece que son pocos. Así que, de verdad, gracias. Gracias porque estáis demostrando ser un ejemplo de sociedad civil, activa, dinámica, comprometida. Vosotros sois los protagonistas, sois los responsables de esta inauguración y de verdad yo creo que lo que hoy necesita toda Navarra son ejemplos como estos, ejemplos de compromiso de un pueblo que disfruta de su patrimonio. También permitirme que dé las gracias a la institución Príncipe de Viana, porque yo creo que aquí he podido ver al entrar también arquitectos a responsables de esta actuación, pues han trabajado muchas horas para conseguir recuperar con calidad este patrimonio histórico, rescatar estas ruinas que teníamos olvidadas, y yo creo que el resultado está a la vista, es impresionante. Así que gracias a todos los que técnicamente han colaborado en esta recuperación y todos los que nos han precedido, porque la iniciativa lógicamente ha sido del anterior gobierno de Navarra, anterior ayuntamiento. Aquí ha habido mucho trabajo y hoy es el momento de reconocer a todos quienes nos han precedido. Decir también que como presidenta del Gobierno de Navarra, hoy siento una gran responsabilidad, no podía ser de otra forma, porque nos encontramos ante un testigo de casi 600 años de la historia de nuestra tierra. El castillo de Marcilla es un escenario vivo de la historia de Navarra. Es guardián del legado cultural, político y social de generaciones y generaciones de navarros que han trabajado en esta tierra. Sus castillos representan de alguna forma, o sus paredes, las paredes de este castillo, representan un símbolo del coraje, de la tenacidad del pueblo navarro que ha sabido defender sus tradiciones y que hoy nos ha dejado este legado a todos nosotros. Marcilla hoy es un escenario vivo de la historia de Navarra, un tesoro y un deber para todos nosotros preservar de verdad este legado, porque creemos en la identidad y en la personalidad propia de esta tierra, con identidad propia de esta tierra milenaria que es el viejo reino de Navarra. El castillo de Marcilla es hoy un libro abierto que nos cuenta de primera mano, con sus luces y con sus sombras, la historia de esta localidad, tal y como fue, sin interpretaciones, sin manipulaciones políticas interesadas de la historia, porque ese tipo de manipulaciones solo nos conducen a inútiles enfrentamientos, a desgastes entre los navarros. Yo creo que todos tenemos la obligación de mantener este legado, de transmitirlo a las generaciones que nos van a preceder. Este castillo, de verdad, es que es un símbolo relevante de nuestra comunidad y aquí hay que recordar pues alguno de los hitos más conocidos quizás de la historia del castillo, de cómo una valerosa mujer, ahora que estoy viendo a muchas mujeres vestidas de la época, cómo doña Ana de Velasco, allá por el siglo XVI, logró evitar algo que no se consiguió en otros castillos de nuestra comunidad. Logró que este castillo de Marcilla no fuese desmochado en sus torres por parte del cardenal Cisneros. Por ello, Ana de Velasco y lo que se consiguió en aquel momento es un símbolo de la determinación, de la valentía, de la pasión que se ha demostrado siempre en esta tierra por conservar y por mantener la historia y el legado que nos llega a través de ella. Transmitís entusiasmo, es lo que habéis demostrado a lo largo de toda esta recuperación. Insisto, desde el Gobierno de Navarra, daros las gracias al Ayuntamiento de Marcilla y a todos quienes han colaborado para hacer hoy realidad esta actuación. Estoy convencida además, como decía el alcalde, que este castillo, esta recuperación, va a suponer un antes y un después en la localidad de Marcilla y en la de todo Navarra, porque a partir de esta rehabilitación van a ser muchos los visitantes que van a acudir a Marcilla y que esto va a ser bueno para los comerciantes, para los hosteleros, para los empresarios. Hay que poner en valor este activo
y esta inversión que se ha realizado en nuestra comunidad, hemos aprovechado unas épocas de bonanza económica y ahora lo que hay que hacer es rentabilizar la inversión hecha en unas épocas donde la economía iba mejor, pero que vamos a conseguir, de verdad, poniendo en valor este activo, pues si todos queremos dar la vuelta también a esta difícil situación que estamos viviendo. En definitiva, con ilusión, con el trabajo, con el dinero de todos los navarros, hemos convertido este castillo hoy en uno de los monumentos mejores de nuestra comunidad. Así que esperemos que aquí se siga generando cultura y que se consiga que Navarra, a través de actuaciones como esta, sea una comunidad donde hay más historia, donde conseguimos que nuestra tierra sea más próspera, más desarrollada, en definitiva, que consigamos para todos una Navarra con mayor bienestar. Estoy convencida que será así, os lo habéis ganado en Marcilla y a partir de ahora a disfrutar de ese día y de este patrimonio que tenemos en nuestra comunidad. Enhorabuena a todos los de Marcilla y muchas gracias. Y ahora sí, que podemos decir que ha llegado el momento de mi padre de este año. Ahí es el instante. Se va a proceder a la apertura de las marcas de Castillo de Escolar como símbolo de su inauguración. De la placa que conmemora la inauguración de este castillo.